Hola, hola, buenos días. Son las 9 menos 5 de la mañana. Hoy es jueves 28 de julio de 2022. Programa Cuarto Milenio. Mañana es el último día. El tema de hoy es el misterio de las pirámides. ¿Vale? ¿Ok? Vamos allá. Aquí. 29 de enero de 2018. ¿Cómo pudieron construirse las pirámides del antiguo Egipto? Todo lo rudimentario de la tecnología de la época, la física tiene la respuesta. La pirámide, misterio de la pirámide. ¿Vale? Este es el tema de hoy, del programa Cuarto Milenio. ¿Vale? El misterio de las pirámides en Egipto, hoy. Estas son las pirámides de Egipto. ¿Vale? Vamos aquí. Gran pirámide de Giza. Teorías de su construcción. Siete maravillas mundo. Mira esta qué bonita. Bueno, esta se está construyendo ahora mismo. ¿Vale? Pues ese es el tema de hoy, ¿vale? Misterios de la pirámide de Egipto. Analizarán la gran pirámide de Giza con rayos cósmicos. Está bien eso. Aquí, la gran pirámide de Giza en 10 minutos. En 10 minutos. Vamos a ver. Aquí dice. Gran misterio, la gran pirámide de Giza será analizada con rayos cósmicos para ven, perdone, seguimos el programa. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver aquí el Egipto. Aquí está trabajando. ¿Vale? ¿Qué es en realidad la Gran Pirámide? Hay muchas personas que están visitando las pirámides de Egipto. El misterio de la gran pirámide de Giza, resuelto gracias a un. Aquí hay uno que va a camello. Muy bien. ¡Hela! Perdone. Estoy llamando a mi perro, perdone, seguimos el programa, ¿vale? Ok, vamos a seguir el programa, que no pasa nada. La gran pirámide de Giza, gran pirámide de Giza. Teoría de su construcción, siete maravillas, mundo. Se verá en el YouTube, pero no voy a ver. Perdone, por interrumpir un poquito el programa, ¿vale? Pero no importa, seguimos de todas formas, ¿vale? La gran pirámide en 10 minutos. Vamos a ver aquí. ¿Vale? Ahora son las 9 de la mañana.
cuando yo empiezo siempre a esta hora, pero no pasa nada. Mira esta qué bonita. Un nuevo misterio de la gran pirámide de Giza, su vacío interno. Bueno, no importa que interrumpa un poquito el programa, ¿no? Que no pasa nada. Después sigo hablando, ¿vale? Vamos a seguir con las pirámides. El misterio de las pirámides de Egipto. PDF. Fre. Aquí. ¿Vale? Presentación. Las pirámides de Egipto. De ayer. Madre. Aquí. Hay alguien que escribió un libro. Las pirámides de Egipto. Los orígenes y la historia. ¿Vale? Aquí. Pues eso, las pirámides de Egipto. Aquí también hay. Estos son libros que el editor escribe un libro sobre las pirámides de Egipto. Libro guía de las pirámides de Egipto. Sinitoti. Alberto es un nombre raro, madre mía. Aquí, ¿ves? Es que siempre tengo que interrumpir un poco el programa, ¿vale? Sí. A ver. Libro guía de las pirámides de Egipto. Es una guía para saber las costumbres de Egipto y cosas de esas. ¿Vale? A ver, aquí sigo. No importa. Las pirámides del mundo y las pirámides perdidas de Bosnia. No, a ver, aquí. Las pirámides del mundo y las pirámides perdidas de Bosnia. Sam. Esto aquí que son bonitos. Para eso hay que ir a Egipto para ver los monumentos de las pirámides. Las pirámides de Egipto. Yo escribo un libro. ¿Ves? Tesoros de la pirámide. Son bonitos. El mensaje de las pirámides. Aquí. ¿Ves? Los secretos del infierno. Son, creo que escribió un libro sobre las pirámides. Pues ese es el tema de hoy, ¿vale? Son las 9 y 6 y 3 de la mañana. Ahora. ¿Vale? Así. Vamos a ver. Aquí hay otro. El antiguo Egipto para niños. El antiguo Egipto para niños. Una guía fascinante de la historia. Para niños, para el colegio, para lo que sea. ¿Vale? Pues ese es el tema de hoy, de cuarto milenio. Misterio de Egipto. ¿Vale? Pues por eso. Aquí dice, historia para niños. Esto es el antiguo Egipto. Este es para niños. ¿Vale? Este es el programa de hoy. Y ya está. Sí. Aquí. Amazon.com. El antiguo Egipto para niños. La historia de Egipto. Todo esto es para niños. ¿Vale? El antiguo Egipto para niños. Es un hermoso Egipto. De aquí para llegar a Egipto necesita aviones o barcos o más o menos, ¿no?
para ir a Egipto. Egipto faraónico, el imperio antiguo, nacimiento y esplendor, Eva Tobalina, la escritora. Egipto faraónico, el imperio antiguo. A ver. Estos 15 libros de historia de Egipto gratis, PDF. Tú lo puedes ver con esa aplicación. ¿Vale? El antiguo Egipto. Ya estamos terminando el programa, ¿vale? Sí. Etapas de la historia de Egipto y sus grandes pirámides. Esto es para niños. Dibujo animado. El antiguo Egipto explicado para niños. Aprende cosas sobre los faraones. Está bien. Todo esto son para niños, ¿ves? Dibujo animado. Espero que les guste el programa de hoy, ¿vale? Mañana es el último día del programa de Cuarto Milenio. Ya la próxima semana ya lo diré qué programa voy a estar, ¿vale? Ya nos veremos mañana a la misma hora, a las 9, ¿vale? Ya el próximo lunes puede ser Horizonte o Meta Milenio, que es otro programa, ¿vale? Venga, nos vemos mañana. Chao.